Levan 3 semanas traballando dende o pasado día 13 e no Obradoiro todos son boas sensacións e bo humor. Para mostra, Nick Spires, que non oculta a súa ledicia por compartir vestiario co seu amigo Chris Therapovich, o Maxim de Ceu, que tras unha época aciaga chea de lesións e molestias, di sentirse como nunca. Hablamos bastante durante el verano, es que somos muy amigos, hace mucho tiempo que ganamos la Liga Sueca juntos y llevamos muchos años en la selección y fuimos de vacaciones juntos también, es que somos muy buenos amigos, así que obviamente hablamos mucho de esto y vi que él tenía muchas ganas y yo creo que este sistema, lo que tenemos aquí, encaja perfectamente para él. No, pero yo creo que puedo continuar lo mismo sin dolor y ahora en serio, cada día sin dolor y soy muy contento para jugar baloncesto sin dolor. Creo que está 15 meses antes de la operación de mi rodilla. Dos años pasados y ahora yo siento increíble, pero ya este verano no tiempo para descansar, serio, cada semana es mucho trabajo y la llave es a trabajar y ahora es el resultado de este trabajo. Costas Basiliadis aproveitou a xornada de portas abertas cos medios de comunicación para aclarar, despois de algún malentendido, que a súa opción sempre foi quedar en Santiago. No había otra, no quería cambiar, te digo la verdad, no quería cambiar, no quería ir. Tenía ofertas, pero no, al final ves ahora la familia donde quiere estar y donde estás cómodo. Y aquí es como mi familia y ya estoy cómodo aquí. Muy bien, con mucha ilusión. La verdad que los nuevos tienen muchísimo talento, son muy buenos chicos, quieren aprender. Nosotros los de año pasado queremos ayudar a los nuevos y que ellos se adapten mucho más fácil y empezar a jugar en amistosos y estar preparados para el principio del año. Desexando que cheguen partidos, tamén está unha das novas caras desta temporada, Álvaro Muñoz, que está totalmente integrado no equipo e incluso xa está pensando no miudiño. Estoy encantado con los compañeros y con el cuerpo técnico, que me han recibido como si llevase aquí desde hace 3 años. Y nada, de momento muy buen ambiente, trabajamos muy duro y nada, contento, sobre todo muy ilusionado de que empiecen a llegar los partidos de pretemporada y a coger sensaciones. Que tengo muchas ganas de oír el miudiño aquí como local y nada. Y siempre que he venido a este estadio el ambiente ha sido fantástico y vivirlo como local va a ser muy bonito. Solo me sé lo de Mardusiña. No me lo sé, pero voy a tener que aprendérmelo. Quizáis poida conseguir axuda do outro dos nacionais, David Navarro, que afronta a súa terceira campaña no Obra. Bueno, lo tuve bastante claro siempre. Está muy a gusto, mi familia está muy a gusto y quiero seguir jugando a baloncesto, por lo tanto todo se da las condiciones para seguir aquí. Vamos a ver, o sea, algunas cosas sí que parece que serán diferentes, pero al final el objetivo es seguir luchando al máximo siempre, intentar darlo todo y luego pues entendernos todos lo mejor posible para que funcione el equipo y ganamos muchos partidos. A semana que ven os afeccionados poderán comezar xa a saborear o novo equipo no torneo en Cestarrías que se celebra o 6 e 7 de setembro en Vila García. 1, 2, 3, ¡Obra!